Aunque la mayoría de cargos locales y ayuntamientos socialistas catalanes da la espalda a la organización del referéndum independentista unilateral anunciado para el 1 de octubre, un puñado de socialistas díscolos mantiene el pulso a la dirección del PSC. El Partido Socialista Catalán insiste, sin embargo, en que sus ayuntamientos no harán cosas ilegales. Un incendio en Huelva arrasa desde la noche del sábado buena parte del espacio natural situado en el entorno de Doñana, llegando a alcanzar algunas zonas urbanas de Mazagón. La presidenta andaluza Susana Díaz ha reiterado ante los medios que existen muchos elementos que llevan a pensar que puede estar el factor humano detrás. En este sentido, Díaz ha advertido de que la Junta de Andalucía pondrá sobre la mesa todos los mecanismos legales para que las zonas afectadas por el incendio no sean destinados a otros usos. Los acuerdos recíprocos sobre los derechos de los ciudadanos se aplicarán en todo Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todas las partes de Inglaterra y Gibraltar. Esta mención expresa al peñón en el documento presentado este lunes por Reino Unido con el Plan para los Derechos de los Ciudadanos tras el Brexit, amenaza con poner de nuevo el foco sobre la disputa entre Londres y Madrid sobre Gibraltar. Sobre el papel, el texto desoye el punto 22 de las directrices marcadas en marzo por Bruselas para negociar el divorcio británico. En ella se establecía que ningún acuerdo entre ambas partes se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido. La decisión tomada por el presidente del Consejo Europeo supone de facto un derecho a veto para España y ha sido interpretada como una victoria para el gobierno español. Además, los líderes europeos también rechazaron en su momento que se otorgara a Gibraltar un estatus especial. Estos son algunos de los temas que recogemos hoy en Es Actualidad. Pues para ser un debate no actual y superado según algunas opiniones, os veo con mucha vehemencia defendiendo vuestras posiciones. En publicidad, los que faltabais, José María y Fernando, me pedíais opinar. Adelante. Bueno, el decir que eres monárquico republicano, teniendo en cuenta la experiencia que encontramos en nuestro entorno, pues hay repúblicas que funcionan muy bien y monarquías que funcionan muy bien, y al contrario. Que es... Entonces, tenemos historia en nuestro país, ¿eh? También tenemos historia, pero esa historia vamos a relacionarlo con los Borbones, que es lo que yo quería decir aquí. Es que claro, hay monarquías y también monarquías, ¿eh? Y si queremos recordar la historia, los Borbones tienen también sus cositas, ¿no? Pero vamos a hablar de la Casa Real nuestra actual, que es lo que yo creo que a la gente de la calle le interesa, independientemente de quién tenga que ser el jefe de Estado, un rey o un presidente, ¿no? La Casa Real tendría que ser aquel espejo en el que todos los españoles se pudieran mirar. Y desgraciadamente eso no ha sucedido en España. Y soy muy breve. El rey emérito tuvo que dimitir porque los escándalos que florecían, no solamente a su alrededor, sino él mismo, eran muy peliagudas. Que se hacía un señor que se va al extranjero, bueno, a mitad de África, a pegarle tiros a los elefantes con una señora que no es la reina, y esta señora dónde ha salido, y usted qué es lo que hace allí, y los españoles sabíamos que usted se había alargado siendo jefe del Estado. Bueno, pues no parecía que eso fuese muy ortodoxo. Y por poner el elefante, como podíamos poner el oso borracho. Pero es que luego, a su vez, en su entorno, pues ha habido sus cositas y sus cositas un poquito peliagudas. Con lo cual, es una pena, y a lo mejor no es nada más que un reflejo y más. Su gran labor y sus méritos y sus logros, bueno, y su imagen, el cariño luego, que llegó a aglutinar, porque hemos llegado a tener una monarquía absolutamente personalista, sí, bueno, encarnada en la figura del rey emérito. La revista Hola y otras revistas pues han hecho su labor y lo han hecho muy bien. Al final, apelas al sentimentalismo, apenas al sentimentalismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sí. Sí, eso se puede construir bien, pero demonios, no me digáis que en la última época del reinado de Juan Carlos I no había más de a nuestro alrededor, no te estoy diciendo yo en los periódicos, a nuestro alrededor, oye, esto no huele demasiado bien. Y a lo mejor es lógico, porque te encuentras una sociedad española que la verdad es que se ha ido deteriorando en todos sus aspectos, y el primero es el moral, la corrupción que hay en la política y en las empresas, que hay también corrupción privada. Esa corrupción se traduce en todas las facetas, en la familia, las empresas, en el Estado, y te llega a la Casa Real. Y es una pena, es mi lamento, ¿eh? No es una cuestión de decir yo prefiero la monarquía o la república, sino mi lamento es que a la Casa Real no haya podido ser ese espejo en el cual nos miráramos todos diciendo, hombre, aquí en España hay instituciones que sí valen la pena. Fernando. Bueno, yo después de haber escuchado a todos, a ver cómo voy a intentar hablar lo menos posible. Empezando por ti, José María, ciertamente su majestad don Juan Carlos cometió errores, pero ha sido el único que públicamente pidió perdón por ese gran error que cometió. Como tú bien has dicho, el jefe de Estado no se puede ausentar del país sin que nadie lo sepa, o sin que lo sepa nada más que quien quería que lo supiera. Pero fue el único que pidió perdón por esa tontería que hizo. Segundo, la jefatura del Estado la tiene el rey, no la tiene Tangarín y demás. Y es cierto que
esa gente que ha hecho tanto daño a la figura de la monarquía, lo ha pagado también, lo va a pagar, y de hecho el propio rey lo sacó de la familia real en cuanto círculo institucional, vamos a decirlo así. Luego, en cuanto a la cuestión básica, que es si monarquía o república, tú antes has dicho, oye, es verdad, que hemos tenido dos periodos de monarquía, ¿cuál peor? La primera república, que duró apenas 18 meses, fueron 9 gobiernos los que pasaron, con lo cual ya nos damos una idea de cómo funcionaba la república, la primera república. Y luego la segunda, y más ahora, que todavía está saliendo más, se proclamó la república. Antes decía Antonio que cuando el referéndum se nos impuso de alguna manera monarquía o monarquía, es que en aquella época, en el 36, se nos impuso sí o sí, y en el 31 se nos impuso sí o sí la república, y se habla de plebiscitario. Vamos a ver, ¿qué plebiscitario? Mira, ahí hubo dos trampas. Primero, la manipulación de las actas electorales, que ahora están sacando documentos, que se está demostrando, y también un tema muy importante, ¿por qué se proclama el día 14 de abril? Las elecciones fueron el 12, según la ley electoral de aquella época, los resultados se tenían que publicar el 16, no se podía esperar al 16 para que dijeran han vuelto a ganar los monárquicos, por eso se proclama el 14, y se impone. Eso sí, con la ayuda de ciertos generales que, en vez de mantener la legalidad y mantener al rey, pues dijeron, no quiero líos, no quiero una guerra civil. Esa fue una de las razones por las que también se va Alfonso XII. Yo te hablo Alfonso de ello. Alfonso XII salió huyendo de mala manera, irresponsablemente, a mi modo. Yo estoy de acuerdo con él. Con independencia que hubiese generales como Mola, que estaba... Perdona, vamos a ver. Los cuatro generales que había en aquella época eran Sanjurjo, Marzo, Riquelme, y no me acuerdo de los cuatro. Ninguno tuvo narices de decir, señores, aquí estamos en una monarquía constitucional, no absoluta, y aquí esto es lo que hay, vamos a esperar a las elecciones a ver qué ha pasado. No tuvieron narices porque quisieron evitar, por las presiones de la izquierda, o hacemos la república o aquí sacamos a la gente a la calle. El rey, es cierto, entre paréntesis, los niños no me escuchéis, se acojonó y salió. Eso es cierto, no tuvo que irse, de acuerdo, pero es cierto que al final lo que él quiso evitar... cinco años más tarde. Más allá no nos vamos a retrotraer tanto. Hay una cosa que está cierta, la monarquía parlamentaria de la que estamos disfrutando ahora, tenemos ya 40 años de cierta tranquilidad pacífica social, con los debates políticos que lógicamente y sociales tiene que haber. Y un dato muy importante, hay un profesor universitario, creo que es alemán, que cada dos años hace un estudio de los costes de las jefaturas de Estado de Europa. La más barata es la jefatura de Estado española. Y, por ejemplo, de las más caras, la francesa, en la que todos nos miramos como posible imagen de república y demás, era la más cara, que eran 120 millones, hace dos años, 120 millones de euros. Entonces, hay una gran diferencia de los 8 o 9 millones que cuesta la española a los 120 millones. Bueno, avanzamos. Y la última palabra, jefatura, hay una gran diferencia entre república y monarquía parlamentaria. El rey es neutral. El jefe de Estado en una república, el presidente de una república, no es neutral. No es neutral. Y la prueba la tenemos en la República Española, que ganando las elecciones la zona de la derecha, ¿a quién se le dice que forme gobierno? Al de la izquierda. Ahí no hay neutralidad. Yo no quiero un jefe de Estado que no sea neutral. Mientras que con el rey sí lo tenemos. Que hace lo que le dice la Constitución. Hasta el Vaticano, hablando de repúblicas, se ha pronunciado con respecto a las pretensiones independentistas de Cataluña, concretamente a la consecución de ese referéndum secesionista. La postura está clara, todos los españoles deben decidir. El Partido Socialista también ha rechazado ese referéndum, pero aquí encontramos nuevamente otra contradicción. Mientras dice no a la celebración del referéndum, incluso nada más alzarse nuevamente con la secretaría Pedro Sánchez, vimos como una de sus gestiones fue tender la mano en este sentido a Mariano Rajoy para combatir juntos el desafío de Cataluña. Y sin embargo, no rechaza que sus propios alcaldes voten en el caso de celebrarlo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, hablar de incongruencias en el mensaje ideológico del Partido Socialista con respecto al tema del referéndum, pues parece que suena un poquito ya a coña, ¿no? A ver, basta escuchar a Pedro Sánchez estas últimas horas hablar diciendo con respecto al alcalde de Blanes, si no recuerdo mal, que ha dicho que él iría el día 1 de octubre a votar al referéndum y que por supuesto votaría que no, diciendo, Pedro Sánchez decía que esas palabras, el alcalde de Blanes tenía todo el derecho a que como persona, como ciudadano privado, podía hacer y deshacer lo que a su leal saber y entender le conviniere, ¿no? Pero en el mismo momento, casi con una simultaneidad prácticamente suiza,
el portavoz del PSOE, el nuevo portavoz del PSOE, salido de los pechos ideológicos del propio Pedro Sánchez, estaba diciendo exactamente que quien diferenciara el actuar de un alcalde del ámbito público al privado, es decir, el alcalde debe, además de serlo, parecerlo, y no deja de ser alcalde durante ninguna de las 24 horas del día, y sigue siendo alcalde el día 1 de octubre a la hora del referéndum, y después y antes, y es el alcalde que representa a todos los señores ciudadanos de Blanes, decir lo contrario sería hipócrita. Es decir, el propio portavoz del Partido Socialista, nombrado por Pedro Sánchez hace escasas semanas, ha llamado a Pedro Sánchez hipócrita, porque Pedro Sánchez sí defiende que el alcalde puede ser, en vez de alcalde 24 horas, puede ser a ratos alcalde y a ratos particular o a ratos ciudadano. Y perdonad. Esa es la congruencia del mensaje institucional del Partido Socialista. No, y vamos más allá. En el momento en el que Pedro Sánchez públicamente entra en la defensa del derecho a votar de su alcalde, lo está convirtiendo en algo público y no en el ejercicio de un derecho privado del señor con nombre y apellido. Eso sí, para empezar. Es un absurdo. Efectivamente. Y segundo, no puede, entendemos, un representante político, además de la entidad que vuelve a liderar el partido principal de la oposición, defender públicamente no el ejercicio de un derecho, sino el formar parte de lo que ya, según los tribunales, ha sido calificado como ilegal. Se está defendiendo una ilegalidad por parte de un señor que es un representante público y que además lo está haciendo también públicamente. El secretario general del Partido Socialista está defendiendo que un alcalde suyo participe en un acto que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal. La comisión de un delito, pues efectivamente. No hay más comentarios que decimos los abogados. Yo entiendo que no es tan drástico como tú lo planteas. No es tan sencillo, claro. Además de que has retorcido demasiado el argumento, a mi modo de ver. ¿Y si el referéndum fuera legal, le dejaría votar, no? Hombre, la pregunta... Está aquí el planteamiento... En un referéndum legal, ¿cómo no te voy a permitir votar, Es que lo que se está planteando... Perdón, es Antonio, que se haga un referéndum legal. Déjame, yo normalmente no debo entrar en respuestas. Mi parte, no está convocado, por mi tanto. Mi lugar es el de preguntar, no el de responder, pero ya que he hecho yo el comentario y tu reflexión alude al mismo, pues hay dos aspectos, y sin retorcer en demasía el argumento, Antonio, a tu gusto. Primer punto, efectivamente, si fuera ilegal, cambia tanto el escenario como estar planteando un supuesto... opuesto, contrario. Pero segundo, ni siquiera estamos juzgando solo el hecho de que se permita o no, que tampoco es quien Pedro Sánchez, para permitir, como has dicho tú, incluso dejar o no, sino en la incongruencia de opinar públicamente en contra de un acto y luego manifestar la permisividad, además en primera persona, de participar alguien de su equipo en ese acto. Es decir, estamos hablando de esas contradicciones. Pero eso no es incongruencia, Alexia, eso es libertad de expresión. Es que yo creo que el Partido Socialista de Cataluña... De pensamiento, el PSC, libre pensamiento. El PSC lo ha dejado bien claro de que no se harán cosas ilegales. Entonces, ¿por qué no utilizamos entonces ese argumento? Entonces que dejen de decir tonterías los alcaldes y concejales que no tienen ni idea de nada. ¿Ha dicho alguna incongruencia? Mira, yo hace cuestión de la pero semana... El PSOE estatal y el PSOE catalán coinciden en algo muy básico, que es que no se harán cosas ilegales. No, ese es el y problema, eso es Antonio. Lo primero que le va a decir. Eso es lo que tú y que se va a poner a disposición de Rajoy, Pedro Sánchez. Perdonad, convocar el referéndum está claro y ha habido reiterados pronunciamientos judiciales, es ilegal. Pero en el caso de seguir adelante, entendemos que no, y además el presidente del gobierno ha declarado también que tomará las medidas necesarias para que no se lleve a efecto. Pero vamos a ponernos en ese supuesto en el que, igual que se hizo ese paripé de pseudo referéndum hace poco tiempo, finalmente se plantea y hay un referéndum. ¿Cada uno de los votantes que se pronuncie en esas urnas ilegales está también cometiendo un delito? Yo entiendo que no es mala, ¿verdad? No es mala, porque a lo mejor deberíamos responderla y sobre todo hacer mucho eco de cara a quienes se planteen acudir a votar en algo que previamente haya sido declarado ilegal. Venga, os mando deberes para esta semana. Lo estudiamos. Yo creo que no. Así a vuelo pluma. El planteamiento tuyo es si se convoca el referéndum, pero ese referéndum es ilegal. Sí. Ahí está, ¿no? Siendo ilegal, se sigue adelante y se celebra ese referéndum. Ya, como... El ciudadano que vota... Una especie de cooperador necesario. Aún sabiendo, además, que es ilegal. Yo creo que no cometería ningún delito el que va a votar,
Porque eso es lo mismo que cuando tú convocas una manifestación y es ilegal. La gente que va a la manifestación, ¿sabes?, va voluntariamente porque está libre de ir o no ir, ¿vale? Y el que es ilegal es el que la convoca, no el que va a votar. Es lo que yo entiendo de primera. Participa, pero efectivamente, como está diciendo César, no la convoca. Y aquí lo que teóricamente está prohibido es la convocatoria y la celebración. De todas maneras, si me permites, hace una semana hablamos de este tema. Y yo dije una cosa que era primordial, y es que mientras que el PSOE, el Partido Socialista Obrero, porque ya español tiene poco, porque cada uno hace lo que da la gana, en Cataluña una cosa, y bueno, lo, sí, pero bueno, lo de vamos a dejarlo, vamos a meterlo, vamos a dejarlo ahí. Y popular. Y no, pero bueno, yo creo que me entendí perfectamente, el pueblo también, bueno, pues el Partido Socialista, sin obrero y sin español, y popular, y populocho, y marxista, que se está convirtiendo con el señor Pedro Sánchez. Lo dije el otro día, que mientras que no tenga una idea clara de la unidad de España, unidad de España, y que España es indivisible, y que solamente hay una nación, una sola bandera, y que todos tenemos que luchar en el mismo camino, el mismo horizonte, en contra de los populistas, estos marxistas que están en contra de la corona y que están en contra de la unidad de España, que están en favor, a favor de que Otegi sea presidente en Vascongadas, etcétera, etcétera. Mientras que eso no se evite, damos fuerza y oxígeno a los separatistas, para que sigan con su cuento, porque el cuento del separatismo es que nosotros estemos aquí hablando de esto, ¿vale?, y que el día 12 de octubre, o cuando quieran hacer las elecciones, el referéndum, no se produzca, porque como se produjera, ciertamente, o sea, yo a veces me planteo, digo, si realmente llegáramos a decir los españoles, todos los españoles, desde Algeciras hasta Lérida, y desde La Coruña hasta Castellón, dijéramos, vamos a votar, imaginaros, esto es una suposición, porque yo no estoy de acuerdo con ella, pero supongamos que fuera así, vale, a ella, esta gente, la habíamos fastidiado el asunto, porque ya no tendrían motivo, o sea, estos tíos viven de la jeta de que estemos hablando de esto, y de la mandonga de decir, ahora vamos a convocar unas elecciones y aquí nos soltan la pasta y viene el señor Montoro de dinero. Ese tema también es apasionante porque todo se está justificando en que el referéndum se plantea de manera partidista solamente para el ciudadano catalán. Señores, si se planteara a nivel global para todos los españoles, ¿sería legal? Yo entiendo que plantear una cuestión sobre unos términos ya recogidos en la Constitución, porque no olvidemos que nuestra Constitución deja clarísimo en sus primeros artículos que nuestra nación es una, única e indivisible. ¿Cómo puedes plantear una cuestión en contra de un principio básico constitucional, por mucho que se haga a nivel global o territorial? Pues entendemos que podría ser ilegal igualmente, pero bueno. La oposición, el Partido Socialista, debería tener claro ya y dejarlo claro, no decirle, señor Rajoy, sí, sí, tiene todo mi apoyo. Y resulta que luego sale un alcalde diciendo que va a votar. Y sale el Ávalo diciendo que, hombre, que el señor Sánchez no puede decir que un alcalde es alcalde 24 horas al día. O sea, con todas esas incertidumbres, que esto es una tontería, viendo el gran problema que tenemos, ¿no? Pero mientras que el PSOE no sea capaz de tener clara la idea de que aquí no puede haber referéndum y hay que utilizar lo que hay que utilizar, el artículo 155, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Guardia Civil, lo que haya que utilizar para que unos delincuentes no puedan llevar a las urnas a la mitad o al 30% de los catalanes separatistas, porque el separatismo en Cataluña cada vez va aminorando, es cada vez inferior. Y ahora ya termino con esto. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo 50 años, llevamos toda la vida hablando de este asunto, es lo único que hablamos, de Cataluña, y antes hablábamos del País Vasco, ¿vale? Yo te digo una cosa, si a mí me dijeran, vamos a votar todos los españoles, a ver si Cataluña se va a la calle, yo te voy a decir la verdad, macho, creo que al final sí van a la calle, que es lo que no quieren ellos, ¿eh? Porque estamos hartitos ya de estos tíos. José María. Bueno, yo discrepo del asunto totalmente. Pero bueno, vamos a ver, una primera cosa. ¿Cómo le vas a pedir coherencia al Partido Socialista cuando hay un problema que va más allá de lo que es el mismo Partido Socialista, que es un tal Lupiáñez, de familia de las Alpujarras, Granada, que está pidiendo la independencia o está poniendo en el tapete la posibilidad de que Cataluña se tenga que separar de España porque resulta que España es como si fuera el Magreb? O el propio, Pedro Sánchez definir a nuestra nación como una nación de naciones. Es que sí, partiendo de ahí. Lo que es que el Lupiáñez este, y utilizo su apellido aposta, porque es que está ahí en plan, es Girona, pero
el tío es de las Alpujarras. Eso a su vez, ¿por qué no se puede tildar como una provocación indirecta al odio? Que es que esa es la segunda parte. ¿Por qué la Fiscalía no actúa contra este señor? Porque lo que está haciendo, es decir, nosotros somos aquí los superiores, somos los nórdicos, y en cambio toda esta gente es chusma, es como si fuese el Magreb. Eso se le llama provocación indirecta al odio. Que no hay que aplicárselo siempre a los mismos. Es que estos señores están haciendo una campaña de odio dentro de Cataluña contra aquellos que no se sienten independentistas, brutal, que ya veremos cómo termina eso. Vale. Y luego lo tercero, eso quería, ya, porque luego decir que me extiendo mucho, muy breve. Desde un punto de vista constitucional, no todo es discutible. No todo es discutible. Las constituciones europeas, las continentales, son muy amplias. En realidad lo que están haciendo es elevar leyes que podrían ser de tipo ordinario a un rango especial porque se necesita cambiarlas unas mayorías muy específicas. Pero en realidad lo que está haciendo es el legislador es elevar ese marco legal para que sea muy difícil de cambiar. Pero hay una parte de la Constitución que no se puede cambiar por mucho que se diga que se puede porque el artículo tal te lo permite, que es el preámbulo de la Constitución. Ahí está la esencia de una Constitución. Es ahí donde un país se define como tal país y jurídicamente se viene a constituir con, en este caso, pues un social y democrático de derecho, que es como se viene a definir España. Pero es la nación española, se define como... Eso no está legitimado ni el Partido Socialista, ni el Partido Socialista de Cataluña, ni la CUP, ni nadie a intentar destruirlo. Por un lado. Pero por otro lado, el Partido Popular, si está en el gobierno o el que esté en el gobierno, no estaría nunca legitimado en poderlo permitir. Eso sería una contradicción con el propio espíritu constitucional. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que yo como ciudadano pienso que me da igual lo que diga la Constitución, lo que digan los artículos finales que te vienen a regular cómo se modifica la Constitución. España es indivisible. En el siglo XVII, en el siglo XV, en el siglo XXI y en los venideros. No importa, ese es un debate que tendría que quedar zanjado desde el principio. Es que no hay constitución, no hay modificación de la constitución porque España es indivisible. Punto. Bueno, a mí lo único que me da es vergüencita ajena, ¿no? Como he dicho antes, que un señor que es todo un alcalde de un pueblo tan grande y tan emblemático como es Blanes en Gerona, compare a España con Marruecos y considere que Cataluña es Dinamarca. Solamente tiene que tirar de censo a ver cuántos marroquíes tiene él en su alcaldía para ver que quien está más cerca a fecha de hoy de ser Marruecos es precisamente Cataluña y no España, ¿no? Yo simplemente quería decir que hoy, a lo que tú decías antes, que hoy los más independentistas son precisamente gente que a lo mejor es de una generación de Cataluña, pero que vienen todos de fuera. O este granadino. O el granadino este de las Alpujarras, que tú has comentado. ¿Entiendes? Los charnegos, que se llaman. Yo, hay una cosa que tú has dicho, fíjate, yo soy de los que, si se llegara a cabo un referéndum nacional para ver si Cataluña... Yo soy de los que votaría que no, Cataluña no se tiene que ir. Y además, por lo que tú estás diciendo, es que Cataluña es España. Y aunque solamente sea por ese más de 60% que no quiere la independencia, coño, merece nuestra protección y nuestra ayuda y nuestra colaboración. Oye, perdonad, disculpa, pido disculpas. Pero vamos, cualquier posibilidad de un referéndum de ese calibre solamente pasa, en cierta manera, como también está diciendo José María, por cambiar la Constitución. Si se lleva a efecto un referéndum ilegal, no se puede llamar de otra manera que golpe de Estado. Claro. A partir de ahí... Rebelión, claro. Es que no se puede llevar a efecto un referéndum ilegal si hay un gobierno de la nación o del Estado, como queréis llamarlo, con lo que tiene que tener, es decir, ponerse a hacer algo en vez de a no hacer nada. En el mismo momento que se convoque oficialmente, no legalmente, oficialmente es cuando intervendrá el Estado. Yo de momento, porque el Estado oficialmente no está convocado, que yo sepa, no. Está avisado que lo vamos a hacer. Está citado, se convoque, está señalado a fecha, ya ha dicho la vicepresidenta. Es el cuento que yo digo. Ellos avisan, dicen, la formalización de la convocatoria. Tiene que haber un decreto. Tiene que ser mediante decreto. Firmado por el presidente de la... Fernando, es que yo discrepo un poquitito de tu... O sea, yo por lo general... Tú eres un jurista de reputada prestigio y además estás dentro del Consejo Consultivo de aquí Castilla-La Mancha y de derecho político seguro que a mí particularmente me das 25 vueltas, ¿no? Pero es cierto, yo en esto coincido con Antonio, es que es evidente que están preparando una situación ilegal y por lo tanto el gobierno podría estar adoptando las medidas adecuadas para evitar que en un futuro esas tengan que ser muy violentas, porque ahora mismo podrían ser no inocuas, porque son inocuas, pero podría ser mucho más sencillo. Y ya que hemos utilizado antes el paralelismo histórico,
si el rey Alfonso XIII hubiese tenido lo que tenía que tener, hubiese podido evitar un conflicto social simplemente proclamándose él director de España. Yo soy el rey, yo por lo tanto vengo aquí a formar el gobierno, yo, que lo dirijo yo directamente y pongo aquí orden. La sensación que da, porque a lo mejor luego nos llevamos una sorpresa, pero la sensación de inactividad del gobierno de Rajoy, que puede desembocar en unos actos de violencia mucho mayores, porque si se convoca un referéndum y se lleva a cabo ese referéndum, podríamos tener un problema, pero para mí lo del problema menor el problema es el referéndum. Que no se lleve a cabo, desde mi punto de vista jurídico, también. Si me permites un segundo, ya termino. Para mí el problema fundamental no es que convoquen un referéndum, para mí el problema fundamental es que de la noche a la mañana esta gente venga a aprobar una ley de separación de respecto del Estado, porque ellos en la modificación de su reglamento así lo han previsto, mientras que el gobierno para poder modificar para poder intervenir en Cataluña tiene que modificarlo por el artículo 155, su propio estatuto, y requeriría de un proceso muy largo. A mí lo que me preocupa es que de la noche a la mañana esta gente te apruebe una ley, te lo publique en el Boletín Oficial de la Generalitat y al día siguiente un mozo de escuadra, bajo la apariencia de legalidad que te da la publicación de una ley, diga: yo le voy a obedecer a usted. Para que este señor desobedezca, tendría que hacerse unos actos jurídicos que son mucho más lentos. Y eso a mí es lo que me preocupa, porque si alguien, y eso ahí tenemos ejemplos históricos aquí en Europa muy cercanos, como por ejemplo Eslovenia, ¿no? Si alguien te dice un día, póngase usted allí con su pistola y monte un puesto de aduanas, 2.000 tíos haciendo eso y otros 2.000 tíos ocupando edificios públicos, todos armados, los tienes que desocupar de una forma violenta. Y eso es lo que, Fernando, a mí más me preocupa, porque ahora mismo la intervención de los Mossos de Escuadra y sobre todo de la Hacienda catalana, solamente eso, usted siga con su juego, pero yo desde un punto de vista político le voy a ahogar sus fuentes de financiación y usted ya no va a poder convocar ningún referéndum ni hacer ninguna tontería porque no lo tiene. Y entonces yo no esperaría jamás a que hubiese un decreto, ni una ley de separación, ni un decreto de convocatoria de referéndum. Yo lo haría ahora mismo. Pero la ley, la declaración de independiente y unilateral de República Catalana ya se ha hecho. No hemos leído ninguno el boletín de 1934. Ya se ha hecho. Ya se ha hecho y fijaos dónde están. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo en que posiblemente a nivel estatal, a nivel político, no solamente del Partido Popular hoy, porque esto no viene de hoy, esto viene de hace mucho tiempo ya, haya hecho falta muchísima más dedicación a la pedagogía política, no solamente en España, sino, bueno, en España, porque Cataluña no deja de serlo, pero sobre todo con la gente catalana que se siente también española, que se sienten en muchos casos como abandonados, como españoles de segunda, y no lo son, son tan españoles como el que vive en Cádiz o el que vive en Badajoz, igualito, en Madrid. Nos tenemos que ir a publicidad. Entonces, perdón. Venga, concluye Pablo, pero brevemente. Simplemente es, El gobierno tiene que hacer más pedagogía, el gobierno tiene que actuar y el gobierno no tiene que permitir que eso llegue a ningún puerto, eso es evidente. Señores, estamos enseguidita de vuelta con toda la actualidad y la llevaremos, esperemos, a buen puerto. Hasta ahora.